Crea 100 YouTube Shorts en 10 minutos gracias a la inteligencia artificial. No sé cómo nadie está aprovechando esto, porque, como vas a ver a continuación, vas a poder hacer todo el contenido de un año de forma rápida y sencilla. Y es que Canva tiene una herramienta que nos permite automatizar los vídeos cortos. Y si a esto le añadimos una IA, pues crea algo que es una absoluta locura, como vas a ver a continuación. Para esto necesitamos Canva Pro, pero tranquilo, porque vas a tener dos meses de prueba gratuita. Y en dos meses te da para hacer miles de vídeos. Así que tranquilo, porque es gratis. La herramienta de la que te estoy hablando está justamente justo aquí donde pone apps y tienes que buscar lo siguiente. Crear en lote en castellano aparece como crear el lote, pero por ejemplo en Latam os puede aparecer como crear varios. Esta herramienta lo que hace es convertir una tabla en vídeos. Mirad, si le damos aquí a introducir datos manualmente, pues se nos va a cargar esta tabla. Cada una de las columnas de la tabla son diferentes elementos que tiene nuestra plantilla. Esta plantilla es la que Canva va a utilizar para poder generar todos los vídeos que nosotros queramos. Por ejemplo, en esta primera fila, pues aparece un texto que en este caso pues lo llaman nombre y las segunda fila pues un correo pero si quiero puedo añadir una fila ya sea de texto o de imágenes aquí puedo subir mis propias imágenes o incluso buscarlas dentro de canva y esto abre las puertas a crear contenido de lo que queramos pero siempre tienes que tener en cuenta que el contenido que vayas a crear se pueda meter dentro de esta tabla y qué tipo de vídeos puedes crear bueno pues te vas a venir a canva al inicio de canva le vas a dar a estas tres líneas y le vas a dar aquí donde pone plantillas aquí dentro de plantillas te van a aparecer pues todas las plantillas plantillas creadas por la comunidad. Una vez entras aquí le vas a dar a vídeos y aquí le vas a dar a vídeos para móviles. Y aquí ya te van a aparecer un montón de plantillas que están súper bien preparadas y que te van a servir para poder hacer de forma automatizada 100, 200, 300 vídeos los que quieras. Ahora te voy a explicar cómo se hace. Te voy a poner varios ejemplos de vídeos que puedes crear. Los primeros, los más comunes, que sería un quick time, que sería por así decirlo como un pequeño juego que puedes poner en short y que pues valdría para pues un canal de entretenimiento. Otra opción también pues es el tema de las frases motivacionales. Esto lo podemos hacer de forma súper sencilla como vas a ver a continuación. Estos dos ejemplos son los más comunes pero lo que te recomiendo es venirte aquí a plantillas y si tienes pensado por ejemplo algo de deporte, buscarlo y encontrar aquella plantilla que más te guste. Porque como te estás dando cuenta, estas plantillas ya están súper bien hechas y nos ahorramos todo ese tiempo de crear nuestra propia plantilla. Así que yo voy a tomar de ejemplo esta plantilla que estás viendo aquí vamos a darle aquí donde pone personalizar plantilla y se nos va a cargar nuestra plantilla como estáis viendo aparecen distintos elementos de texto ya sea la pregunta como las distintas opciones y esto es lo que tenemos que tener en cuenta para el siguiente paso el siguiente paso es lógicamente utilizar chatgpt para que nos genere los 100 200 300 vídeos le tienes que pedir lo siguiente genera una tabla donde la primera columna sea de preguntas sobre cultura general otras de opción 1 otras de opción 2 y así hasta cuatro opciones luego añade otras fila más para decir la correcta genera todas las que puedas y básicamente te tiene que generar esto de por aquí esta es la tabla que nosotros queremos a cada una de las opciones, básicamente le vamos a atribuir un elemento de nuestra plantilla. Y de esta forma se va a automatizar todos los vídeos, ya que cada una de las filas es un vídeo nuevo. Creo que ya lo vas entendiendo, pero vamos a hacerlo para que veas cómo funciona. Vale, ya tengo por aquí las 40 preguntas. Si por lo que sea se te paran en 50 preguntas, lo que tienes que hacer es pedir otra tabla más con distintas opciones que las anteriores. Porque eso te puede pasar, sobre todo si tienes el chat GPT gratuito. Así que ahora lo que tenemos que hacer es simplemente irnos a la herramienta de crear lote, introducir datos manuales. Vamos a borrar estos datos dando a eliminar datos de la tabla Y vamos a añadir nuestras 5 columnas Porque en este caso para esta plantilla no aparece la pregunta correcta Pero luego te voy a decir cómo puedes añadir la pregunta correcta Y ahora vamos a añadir aquí nuestras 5 columnas ¿Por qué 5 y no 6? Bueno pues porque en esta plantilla no aparece la respuesta correcta Pero luego te voy a explicar cómo puedes ponerla Así que vamos a copiar absolutamente todo esto Y lo pegamos justo aquí Seleccionamos la primera celda y pegamos Y ya nos aparece tal que así Si te sale así es que lo has hecho bien Ahora le damos a listo Una vez le hemos dado a listo te va a aparecer el segundo paso que es vincular datos a tus elementos. Esto es lo que te estoy diciendo. Vamos a vincular cada uno de los elementos a cada una de sus columnas. La pregunta. Seleccionamos el texto de la pregunta a los tres puntos, conectar datos con pregunta. La opción 1, tres puntos, conectar datos con opción 1, opción 2 y así con todo. Una vez todo conectado, le damos a continuar. Aquí nos van a aparecer todas nuestras opciones, que en este caso son 40 eh, vídeos. Y le damos aquí donde pone generar diseños. En tu caso, pues te aparecerá 100, 200, 300 los diseños que vayas a crear. Le damos a generar y... Se nos va a abrir otra página de Canva Donde van a aparecer ya todos nuestros diseños Mirad, aquí ya estáis viendo los vídeos Si desplegamos aquí en mostrar páginas Nos va a aparecer absolutamente todos los vídeos Y mirar esto ya está hecho, hemos tardado segundos Y ya cada uno de los vídeos tiene Sus propias preguntas con todas sus opciones ¿Y cuánto hemos tardado? Dos, tres minutos, no hemos tardado nada En este caso esta es una opción, pero si por lo que sea Queremos hacer lo mismo con las frases Simplemente habría que venirse a crear el lote Introducir datos manualmente Y solo tener una columna donde aparezcan las frases. Luego vinculas esas frases a este texto y automáticamente ya vas a poder generar tus vídeos motivacionales. Estás viendo que es súper sencillo y realmente no es complicado. Ahora bien, si quieres añadir una opción correcta, lo que puedes hacer es lo siguiente: vas a seleccionar todos los elementos de la plantilla y le vas a dar clic derecho y mostrar duración. Aquí en mostrar duración te van a aparecer todos los elementos, ¿vale? Mirad, todos estos son los elementos. Y ahora lo único que tienes que hacer es coger los elementos donde aparezcan las opciones y reducir su tiempo, por ejemplo, a hasta el segundo 7, para que en el segundo 7 desaparezcan y aparezca pues la respuesta correcta. Esto lo vamos a hacer con todo. Y te tiene que quedar tal casi. Mira, llega el 7.2 y se quita todo. Y aquí ya va a aparecer la opción correcta. Para coger la opción correcta, por ejemplo, puedes copiar estos elementos. Los pegas justo aquí. Y aquí vas a poner la opción correcta. Pero antes, como veis, te aparece el nuevo elemento. Que esto tienes que moverlo hasta pues la última parte del vídeo. Aquí, si veis, solo aparece la caja, pero vamos a añadir texto. Para añadir el texto, pues simplemente, por ejemplo, a copiar este texto y pegarlo aquí arriba. Vamos a ajustar también el tiempo. Y ya, si nos venimos a esta última parte, pues vemos nuestro texto que tenemos que mover justo aquí arriba y esta va a ser la opción correcta. Te tiene que quedar una cosa como esta que estás viendo. Mira, aquí vemos el vídeo, dura lo que dura y a los 7,2 segundos aparece la Opción correcta. Ahora ya sabes cómo se hace esto. En el segundo paso, vinculas la opción de respuesta correcta con su respectivo elemento, que en este caso es este de por aquí. Mira, si pinchamos, ya aparece conectar los datos. Vamos a respuesta correcta y le damos a continuar. Y ahora, si le damos a generar 39 diseños, que en este caso tengo, pues se nos va a generar ya todos los diseños. Y si yo reproduzco estos diseños, mira, vengo por aquí un poquito más adelante, aparecen todas las opciones y luego al final aparece la opción correcta. Esto, si lo haces de forma manual, te digo que te puedes pasar horas y horas y horas y horas. Pero de esta forma y con esta herramienta de Canva que hemos tardado nada y menos. Esta herramienta tiene muchísimas aplicaciones. Te puedes crear un canal de YouTube sobre fases motivacionales. O te puedes crear un canal de YouTube, eh, por ejemplo, pues de este tipo, de juegos que los hay y están funcionando súper bien. En este caso me estoy centrando en el contenido corto, pero también puedes hacer contenido largo. Simplemente tendrías que cambiar el formato del vídeo. En vez de vertical, pues seleccionas en Canva para un vídeo en horizontal. Y sería exactamente lo mismo. Siempre tienes que tener en cuenta que a cada elemento de texto o imágenes que añadas, pues se le atribuye o se le vincula una de las columnas de la tabla que vayas a crear. Pero por lo general se utiliza para esto, para kids, para frases motivacionales, y funciona súper bien como estás viendo. Te recomiendo también que vayas a probarlo en cuanto termines de ver este vídeo. Y es que acabas de ver que es totalmente posible hacer 100 shorts en 10 minutos con Canva y encima gratuito. Si te ha sido útil este vídeo, no dudes en suscribirte al canal, que como este vídeo igual también es gratis. Ahora sí, nos vemos en la próxima.